Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar conversando con la doctora Aida Alvarado, quien es oftalmóloga del Centro Nacional de Oftalmología, sobre las enfermedades en la visión. Vamos a estar hablando específicamente del glaucoma y las cataratas. Bienvenida, doctora, es un gusto. Creo que es segunda vez que la tenemos por este programa. Venimos a hablar de estas dos enfermedades. Yo creo que son bien con mucha frecuencia aquí en este Centro Nacional de Oftalmología. Exactamente. Son dos de las cosas, una que es tratable y la otra que cuando a veces se diagnostica ya tiene una secuela. Y lo que hacemos nosotros es tratar de no perder lo último que le queda. Cuando hablamos en frecuencia, estamos hablando que son enfermedades, bueno, la catarata. Hablemos del glaucoma, doctora. Glaucoma, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con una persona que presenta esta enfermedad? ¿A qué se debe que presente este padecimiento? Bueno, el glaucoma es la segunda causa después de la retinopatía diabética. Es una neuropatía óptica que es causada multifactorial. Estamos hablando que el 90% se debe a causas, por ejemplo, la presión arterial del cuerpo aumentada. Estos son pacientes que son obesos o personas que tienen algún problema sistémico, son insuficientes renales. También tiene que ver bastante los mecanismos, tiene que ver si es un trauma, si son incluso los niños, 1% de los niños tienen glaucoma, y la causa, la etiopatogenia es diferente a la de los adultos. ¿Qué pasa cuando hay un glaucoma, doctora? ¿Se obstruye qué parte del ojo, por ejemplo? Esta parte, el nervio. ¿Qué está por detrás? Que está por detrás. Entonces se habla que existe dos causas. Como ven aquí, tiene sus dos vasos sanguíneos, ¿verdad? La vena y la arteria, que le irrigan. ¿Qué aquí? Que quedan en esa porción, y irrigan todo este manguito. Por ejemplo, aquellas personas que viven con su problema de presión, que se le baja la presión, o pacientes que viven con presiones altas, esas dos condiciones hacen que este tronquito que está aquí pierda su irrigación de esa estructura. Que fluya, el líquido. Hay un líquido que fluye. Le lleva los nutrientes a esto. Ajá. Le lleva los nutrientes a las fibras nerviosas, y si no lleva los nutrientes, queda sin alimentación, se muere. El glaucoma es la pérdida de esa... De esta fibra. De esa fibra. Otra causa es que este globo es una estructura cerrada. Entonces, si hay algo que, o porque no esté fluyendo, no esté drenando los fluidos dentro del ojo correctamente, porque hay una obstrucción en la parte anterior, ¿verdad? O bien por la posición del paciente, se mantiene acostado, etc. O por un trauma, hace que aumente la presión de este globo ocular. Entonces, aumentar la presión del globo ocular, lo mismo hace que se muera este nervio. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? La persona que tiene glaucoma, doctora, o que está iniciando en esta enfermedad, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que presenta? ¿Qué le da? El problema de esta enfermedad es que, si por ejemplo, es de la más frecuente, que es el 90%, que es le decimos glaucoma de ángulo abierto, es que es asintomático. No tiene sentido. El problema es que, por eso que decimos que toda persona mayor de 40 años debe hacerse un chequeo, porque esto va aumentando con mayor frecuencia con la edad. Entonces, el paciente, como va perdiendo la visión periférica, el paciente puede decir, veo bien las letras, pero quizás ha comenzado a ver que de repente le aparecen los vehículos de su lado, le sorprende, es porque su campo visual está tan disminuido, pero a veces el paciente, como es progresivo, no se da cuenta en la disminución. Se puede decir que son los reflejos que disminuyen. Los reflejos, cuando me hablo, que uno ve, por ejemplo, si se mira una... Y de repente le apareció una moto y lo chocó. Vos te permite el campo visual, que a nivel temporal, que es aproximadamente de 100 grados,
vos te permite visualizar a alguien que viene a un lado y vos detenerte para claro. el paso, ¿verdad? O quitarlo. Pero si tu campo visual está contraído, de repente te sorprendió la persona y ya lo chocaste, no te dio oportunidad. En el caso de los niños, ¿por qué se presenta el glaucoma, doctora? El glaucoma en los niños es más que todo es congénito. Ya es un problema anatómico en su ojito, pero no es como el parecido. Y este sí tiene síntomas. El niño tiene lagrimeo, tiene dolor, aparece unos ojitos raramente grandes, que a veces tal vez uno dice que se miran hermosos, bonitos, pero ese paciente asociado que no soporta la luz, que está lagrimeando, quiere estar solo escondido bajo el regazo de su mamá, porque no quiere que le dé la luz, ese niño es sospechoso. Estamos hablando de niños recién nacidos. Estamos hablando de niños menores de 5 años. Ah, niños, entre los 0 a los 5 años. Sí. ¿El glaucoma se puede visualizar, doctora, también en los recién nacidos? En los recién nacidos, pero es menos frecuente, más que todo en los niños ya un poco mayores. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, aparte de la pérdida de la visión de una persona que tiene glaucoma? Obviamente si es también de la tercera edad, por ejemplo, ¿dificulta más esta enfermedad? Sí, mire, en el caso del glaucoma en personas mayores de edad, usted sabe que el principal síntoma y más malo es la visión, pero este paciente se puede quejar de dolor intenso, dolor en la mitad de la cara. Este paciente puede comenzar a ver que la córnea, que la estructura encima del ojo, lo que le dicen la gente los negritos, comienza a tener un color blanquecino o un color verdoso o gris, que eso hace que la córnea se opaque. Y también lo que es la inflamación de esta estructura y la cantidad de lagrimeo. El paciente se siente incómodo. Pero eso, como te digo, es más frecuente en un tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo cerrado, que es con menor frecuencia. El que más frecuente es el del ángulo abierto, que es opresivo, es silencioso, y a veces los pacientes cuando llegan a venir, porque comienzan a notar que ya no miran bien, el borroso, son pacientes ya avanzados. Visión borrosa. Ya visión borrosa, que ya está afectando, porque la última área que se afecta es la visión central. ¿Y qué se hace en ese entonces cuando ya viene un paciente con, obviamente por ser asintomático, con esta enfermedad? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes, los oftalmólogos y en este centro, para contrarrestar la enfermedad? Lo que nosotros hacemos es que cada paciente que viene, si un paciente dice vengo porque necesito lentes, nosotros siempre lo examinamos el fondo, siempre andamos pesquisando ante un glaucoma. Uno, esa es una de las estrategias que nosotros hacemos. Y lo otro, que si al paciente vino y ya se mira afectación en su nervio óptico del glaucoma, lo que procedemos es tratar, ¿sí? Le tomamos la presión, después que hemos hecho el fondo de ojo, ¿verdad? Y que hemos visto realmente que hay una afectación, decidimos qué tipo de tratamiento puede ser quirúrgico, con procedimiento láser en algunos glaucomas, y si es de ángulo abierto y su presión no está tan alta, le damos tratamiento con gota. Pero le explicamos al paciente, porque cuando lo que ya está dañado no se puede revertir, solo proteger lo que aún tiene que ser malo. A diferencia de la catarata, este no se puede hacer casi nada. Exactamente, solo es tratar de no dañar, de no seguir, que el glaucoma no siga avanzando, pero no, ya lo que está hasta donde está, no lo podemos revertir, desgraciadamente. ¿Este suele presentarme, el glaucoma se puede presentar en ambos ojos, en uno, como en la cosa? Por lo general siempre inicia más que en un ojo que en el otro, pero es un problema que en los dos ojos, se presenta en los dos ojos, porque si es el más frecuente, que es más que todo alteraciones en su irrigación, entonces estos pacientes simultáneamente el mismo riego sanguíneo, entonces se afectan los dos ojos. Ahora, ¿cómo se trata? Bueno, ya hablamos del tratamiento. ¿Se puede prevenir el glaucoma, doctora? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestros hogares? ¿Qué pueden hacer los padres de familia? ¿Qué pueden hacer los jóvenes que están en edades en que pueden prevenirlo? De hecho, que nosotros, una de las cosas primeras que tenemos que hacer es investigar dentro de nuestros familiares.
de que alguien, si tenemos antecedentes... Ah, ¿inciden los antecedentes? Sí, claro que sí, porque es algo que es bastante hereditario. Entonces, indagar en nuestros familiares si padecen de glaucoma, alguien. Y si no conocemos y sabemos que alguien perdió la visión y no sabemos cuál es la causa, un abuelito perdió la visión, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a chequear la visión, irnos a chequear los ojitos y que nos vean el fondo de ojo. Con solo que con un pequeño aparatito de mano, que nos vean el fondo de ojo, el nervio óptico, nosotros estamos logrando que nos vean con anticipación que tenemos un problema. Lo otro también, estamos hablando de que una de las causas son de nuestro hábito, nuestros malos hábitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos buenos hábitos de cuidarnos nuestro peso, las personas que alcanzan obesidad tienen presiones altas o diabetes, entonces esas son causas de glaucoma. De glaucoma. Eso sí, por si ya tenés un antecedente familiar de glaucoma y vos le agregás otros factores, ese veo que va a tener glaucoma. Ahora, usted la vez pasada que nos acompañó en el programa, doctora, hablaba de ejercicio. Ejercicios visuales, se podría decir. ¿Qué tipo de ejercicio nosotros podemos hacer en nuestra casa para prevenir también esta enfermedad? Más que todo, fíjate que para glaucoma no son los ejercicios oculares, más que todo son ejercicios para nosotros mantenernos en forma. Uh-huh. Sí, porque en nuestros ojos son, sí, hay nervios y músculos. Exactamente. Y nuestro, acordate que estamos diciendo que uno de los mecanismos es vasogénico. Entonces, sí, si vos mantenés el ejercicio cardiovascular, mantenés tus vasos sanguíneos, el corazón en buen estado, claro, y todos tus órganos bien irrigados. Entonces, ¿qué ejercicio podemos hacer en nuestros hogares? Tal vez nos explica uno. Más que todo, cuánto ir a caminar. Salir a caminar no tiene que ser corriendo. Salir a caminar en horas de la mañana. O dicen algunas que no afecta también ir a la tarde. Por ejemplo, todo lo que vos hagas sudar, por ejemplo, hacer sentadillas, trotar, pero más que todo, caminar. Las personas que padecen problemas articulares, es un simple ejercicio, salir a caminar. Ahora, ¿cómo se presenta más en mujeres o en varones, doctora? ¿O es igual? Fíjate que no, es más frecuente en el sexo femenino, es más frecuente en la... ¿A qué se debe? ¿Hay estudios de por qué se presenta mayor? Es que se han hecho varios estudios y aún exactamente no se ha asociado porque es multifactorial. Entonces, pero sí llama la atención que es más frecuente en ese sexo. Ahora, de todos los pacientes que ustedes reciben aquí, en glaucoma, ¿cuánto número hablamos de pacientes que vienen precisamente por esta enfermedad, doctor? Fíjate que es bien frecuente, aproximadamente el 50% de los pacientes. La mitad. Aunque te hablan estudios ya bien realizados, se dice que el 10% de los pacientes que el oftalmólogo le da seguimiento tienen glaucoma. El 10%. Y el 40% de las personas mayores de 40 años, el 40% tienen glaucoma. O sea que 40 años en adelante hay que estarse con mayor chequeo. Doctora, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar en sí de las cataratas. Ya hablamos, el tema es enfermedades en la visión, hablando precisamente del glaucoma, que ya lo tocamos, y las cataratas. Vamos a hablar de las cataratas cuando vengamos después de la siguiente pausa. Usted no le cambie, amigos televidentes, que nos encontramos con la doctora Aida Alvarado, quien es oftalmóloga del Centro Nacional de Oftalmología, ubicada en la parte central de Managua, muy cerca del Instituto de Seguridad Social, INSS. Ya regresamos, usted no le cambie de canal. El más bello lugar del país, con tu tierra fértil es muy productiva para cosechar el grano de maíz. Con tu tierra fértil es muy productiva.
aguas para cosechar el grano de maíz. Con estas llanuras, ríos y montañas, es un gran turismo mi tierra natal. Gracias al esfuerzo de los campesinos, como mi Jalapa no hay otra igual. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 68 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir y Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos en vivo desde el Centro Nacional de Oftalmología, ubicado en la parte central de Managua, precisamente en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Nos encontramos con la doctora Aida Alvarado, quien es oftalmóloga de este centro o unidad de salud, también funciona como unidad de salud. Con ella estamos conversando sobre las enfermedades en la visión, precisamente sobre el glaucoma y las cataratas. Al inicio del programa ya la doctora nos hablaba sobre el glaucoma, cómo se origina, cuál es su sintomatología y cómo es su tratamiento. Ahorita vamos a hablar ya, doctora, de las cataratas. ¿Por qué se originan las cataratas? Quizás nos puede dar una explicación para que nuestros amigos televidentes pues conozcan en detalle. La catarata pues es más que todo la principal, que 99% es de causa senil, es decir, está asociada a la edad. Pero hay un porcentaje que está asociado a otras causas como trauma, enfermedades metabólicas, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen insuficiencia renal, es decir, cualquier enfermedad metabólica. También están las cataratas congénitas. Se dice que si el niño tiene un familiar que tuvo catarata congénita, ese niño, su hijo, tiene alta probabilidad, 50%, que también tenga catarata congénita. Es hereditario, entonces. Sí, y lo otro es que también están las cataratas por enfermedades, como la rubiola. Si la mamá tuvo rubiola, puede tener, que su bebé puede tener cataratas congénitas. Lo mismo las pacientes que tienen hepatitis, las embarazadas, también sus niños pueden nacer con cataratas. Okay. Entonces, la catarata, ¿sí? Si nosotros tenemos, a ver si es mejor. Es como que se... Como que se empaña el cristalino, ¿no? Nosotros tenemos varias estructuras ópticas nosotros que nos permiten visualizar. Nosotros tenemos un lente natural y se llama cristalino. Entonces, este lente, por lo general, que es esto que está detrás. Sáquelo, aquí hay una cámara, ¿verdad? Adelante y atrás está esta estructura. Detrás ese es el cristalino. Y entonces el cristalino tiene su característica, su transparencia. Cristalino, está cristalino, ¿verdad? Pero sucede que sus estructuras se van desnaturalizando. Al irse desnaturalizando, pierde esta característica de transparencia. Y es lo que nosotros le decimos catarata. Entonces, la catarata... Me decía que nosotros tenemos varias, en este cristalino, varias sustancias. ¿Cómo que me dijo? Sí, tenemos sustancias que son bioquímicas, que está compuesto el cristalino. Y eso se endurece. Sí, exactamente, se endurecen, pierden su estructura anatómica. Eso, y entonces este cristalino pasa de ser suavecito, porque este cristalino es maleable en las personas que estén en su cristalino así transparente. Él se hace rechonchito, se hace planadito, que le ayuda a mejorar la visión. Entonces, cuando él se pone duro por la desnaturalización de la proteína, pierde su transparencia y se vuelve opaco. Obviamente las personas que tienen cataratas pierden la visión, van perdiendo. Porque entran los rayos, no entran a la retina, porque está esto funcionando como una sombra, pues el paciente no mira. Ya. Entonces, y es una de las causas de disminución de la agudeza visual, pero que es tratable a través de una cirugía. Ahora, ¿quiénes afectan más? Usted me decía que afecta, es por cuestión de la edad. De la edad. También puede afectar a jóvenes. También los jóvenes, por ejemplo, los traumas oculares.
Los golpes. Un accidente, por ejemplo. Un accidente. Alguien que se sentó en una moto, pues, o en un carro. Un golpe en el ojo. Es un trauma. Entonces un trauma, el cristalino se vuelve opaco. O también, como decía, los pacientes que tienen problemas metabólicos. Lo más común es la diabetes. Esos pacientes tienen catarata de forma prematura. Cuando hay una catarata, doctor, doctora, que no es por accidente, que no es por trauma, ¿hay síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? La disminución de la visión. Eso es fundamental. La catarata no da dolor ni lagrimeo. Simplemente se pierde la visión. A diferencia del glaucoma, a diferencia que sí puede dar lagrimeo. Exactamente. Ya. En este caso, simplemente que perdés la visión y es una manera progresiva, porque la desnaturalización de la proteína se va haciendo de manera progresiva. Hasta que queda opaco y solo miras bien. Ahora, ¿cómo es la forma que ustedes diagnostican o diferencian entre una persona que tiene, qué estudios realizan ustedes los oftalmólogos para diferenciar entre un glaucoma y una catarata? Para precisar, pues este paciente tiene catarata, vamos a hacer tal y tal procedimiento. Exacto, pues muy buena la pregunta, porque no toda agudeza visual disminuida es por glaucoma y catarata. Uh-huh. Puede ser un problema atrás en el ojo, la retina. O puede ser un problema en la córnea que la tiene inflamada. Entonces, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, lo principal es la agudeza visual. ¿La agudeza visual? Nos mide. Nosotros con la sí, en lo que tenemos atrás. Es nosotros le vemos a 6 metros cuánto el paciente logra ver. ¿Tiene? Lo normal es que vaya entre 20-40 a 20-20. Ya no todos tenemos 20-20, por eso tenemos que usar lentes. Pero después de esto, lo sentamos en una lámpara, ¿verdad? Que es un microscopio. ¿Qué es uno de estos? Que uno de estos, sí. Este es un microscopio que aquí están los aumentos que le va dando y nosotros miramos el segmento anterior. Si vemos primero la córnea, ¿verdad? Si está transparente, revisamos cómo está su cámara, si tiene una cámara estrecha que puede ser que le dé glaucoma después. Y por último le miramos, no lo último, sino que miramos como caso cristalino y después el fondo de ojo si tiene un problema en la retina. Si ahí se logra ver en la lámpara, que es un microscopio, vemos si realmente está opaco el cristalino y necesita una cirugía. Ahora, esas operaciones por catarata son muy populares, sí. Son muy conocidas aquí en el Centro Nacional de Oftalmología. Incluso hay un programa que se llama Misión Milagro. Y es a través de este programa que ustedes operan la catarata. Son patológicas. Hábleme de ese programa, doctora. ¿A cuántas personas han beneficiado? Sí, por ejemplo. Este programa de Misión Milagro, nosotros aquí operamos lo que son todas las cataratas y los terigos. Es bastante los pacientes que padecen de catarata. A partir de los 60 años, el paciente comienza a tener, ya comienza el cristalino a endurecerse. Entonces, estamos hablando de una sociedad donde nuestros ancianos, su vida media, alcanzaban, llegaban a la edad de 60 años, pero ahora nuestros ancianos, con el sistema de salud que está al alcance de todos, entonces sobreviven más. Y al sobrevivir más, tenemos el mayor porcentaje, mayor frecuencia de catarata. Es un problema de nuestros ancianos. Porque estamos hablando que el 99% está asociado a la edad. Es innumerable el caso. Imagínate que a diario, por ejemplo, ¿cuántas operan? Aproximadamente operamos 20 cataratas. 20 cataratas. Y todos son pacientes de la tercera edad. Ya. Si habláramos de costo, doctora, por ejemplo, ¿cuánto costar una operación de esta? En nuestro país es gratuita, obviamente. Gracias a esas gestiones del gobierno del MINSA. Pero en otro país. Exactamente el número, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, es muy cara una cirugía de catarata en un privado. Y esa es una gran oportunidad que tiene el paciente en estas unidades que nos da nuestro gobierno de ser una atención gratuita. Ahora, una segunda visión, porque un paciente con catarata, vos sabés que en la antigüedad el paciente tenía catarata, morían seguido. Como algunos animalitos que aún no sea, los veterinarios no les han operado, no han iniciado a realizar la cirugía a los animalitos y mueren ciegos. Uh-huh. Nosotros tenemos, al realizar, al tener una catarata,
y darle una cirugía es una segunda oportunidad de vida. Ahora, cuando ustedes realizan la operación de catarata, le cambian el cristalino, el cristalino natural. Se lo quitan, se lo extraen. Ya no es cristalino, ya está. Ya. Y le ponen. Y le ponemos en lugar un lente intraocular. Un lente. Un sustituto de él. ¿Qué material? Los pacientes piensan que porque operas de esto ya no va a usar lente. Mm. Que si vos tenés un ojo chiquito, tenés un ojo grande, eso te hace un defecto refractivo y necesitas un lente externo. Pero si vos haces una cirugía de catarata, necesitas poner un lente, porque este es un lente natural. Es una sustitución, hace. Sustituís exactamente el cristalino, nuestro lente natural. ¿Y qué porcentaje de visión recupera la persona que se opera con catarata? Si ¿cuál es el porcentaje? Bien, si todo está bien, el fondo de aorta, ese paciente llega a tener 20-20. Pero acordate que hay veces pacientes tienen esto y tienen algún problemita. Eso es. O hay pacientes que tienen catarata y tienen glaucoma también. Ah. O hay pacientes que tienen catarata y tienen un problema de cristalino. O pacientes que pueden tener catarata y tienen otra enfermedad crónica. Exactamente. Como una diabetes, una hipertensión. Entonces ya el problema aumenta. Y ya es otro problema que ya se le asocia. Ahora, las personas que vienen a operarse por catarata, ¿cuánto dilata el procedimiento? ¿Cómo tienen que venir? Pues depende del tipo de condición del ojo. Porque si el ojo es un ojo que es anatómicamente sin alteraciones, por ejemplo... Si solo es el problema de la catarata. Solo el catarata, 10 minutos. 10 minutos. Y depende también el cirujano habilidoso, que es 10 minutos. Entre bien. 10 y 30 minutos. ¿Tiene que venir acompañada a esa persona? Tiene que venir acompañada a esa persona. Ya. Tiene que venir acompañado porque acuérdate que estamos hablando de que vos le tapas un ojo, le operaste ese ojo, se lo tapas. Y hay pacientes que no están acostumbrados a, tal vez tiene catarata en el otro ojo, o no está acostumbrado a ver solo con un ojo, pierde la profundidad de campo y ese paciente, si va a una grada o si hay áreas que no son planas, se puede caer y de echar a perder. ¿Suele pasar eso, doctora, que primero operan a un paciente de catarata de un ojo y luego le aparecen el otro? Sí, porque en los dos ojos siempre, por lo general en los sí. dos ojos. Al menos que sea traumático. Si es traumático, si es la más frecuente que sea simétrico. Solo sea en el ojo que se vuelve. Okay. Ok, doctora, le agradecemos bastante por habernos explicado sobre este tema fundamental. Yo creo que casi la mayoría de los pacientes que vienen aquí el Centro Nacional de Oftalmología vienen por estos problemas, por glaucoma y las cataratas. Pues las cataratas, gracias a Dios, a la gestión, tienen solución. Usted decía que las personas pueden volver a ver 20-20. Si en caso no tienen otro padecimiento crónico, aparte pues de las cataratas. Entonces le agradecemos, doctora Aida Alvarado, gracias. Por su valioso tiempo y sea bienvenida siempre. Y ojalá que nosotros seamos bienvenidos también aquí al Centro Nacional de Oftalmología. Hoy decidimos hacer en vivo, amigos televidentes, un programa desde el Centro Nacional de Oftalmología para conversar precisamente sobre las enfermedades de la visión, como son el glaucoma y las cataratas. Le agradecemos su sintonía, amigos televidentes, y le recordamos que de lunes a viernes usted tiene una cita de 3 a 3:30 para seguir conversando sobre temas de salud.